Hola, ¿cómo estás? Este video es un primer extra de la serie Anima desde cero y aquí vamos a ver cómo hacer ligero cualquier rig en Blender. El mayor enemigo para que animes bien es no animar cómodamente y el mayor factor para no animar cómodamente es tener un rig que esté pesado o una escena pesada. Vamos a usar para el ejemplo el rig de Rain porque es un rig que es gratuito, es de buena calidad, es de Blender Studio, es muy conocido y en el siguiente video de Wall Cycle femenino lo vamos a utilizar. Este rig cuando lo hicieron público se me hizo muy bueno, el modelo se me hizo muy bonito, me gustó mucho, pero cuando lo empecé a utilizar se me hizo algo pesado. Y tiene su interfase donde viene un control para mover las subdivisiones del personaje, pero aún así queda algo pesado. Y la idea es que tú, al animar, puedas trabajar lo más posible en tiempo real, para que animes cómodamente, puedas hacer ideas y puedas estar viendo el timing cómo funciona realmente. Es algo fundamental y vamos a aprovechar que Blender nos permite hacer este ajuste de una manera excelente. Voy a cambiar primero al workspace default. El primer paso de diagnóstico en cualquier escena o rig es que prendas primero el Simplify. En los settings de render, prende Simplify, baja las divisiones a 0, las texturas también las puedes bajar de resolución, por ejemplo 512. Damos play y en los números en rojo podemos ver los frames por segundo. Está ahora alrededor de 15 o 16 cuadros por segundo en mi computadora. No es realmente algo tan lento o tan grave, pero por lo general vas a trabajar a 24 cuadros por segundo. Vamos a buscar alcanzar eso. Y también lo que va a pasar es que al empezar a construir poses, al poner keyframes, como que se agregan datos a la escena y se va empezando a hacer un poquito más pesado. Entonces, para solucionar esto, después del primer paso que era el Simplify, vamos a preguntarnos, ¿qué es lo que hace que el rig sea pesado? La respuesta es la geometría. Vamos a revisarla, voy a seleccionar una parte del cuerpo en modo objeto. Aquí en los modificadores vamos a ver todo lo que tiene. Mira, tiene máscaras, que esto es para ocultar partes de la geometría. Y es un modificador que consume mucho recurso en Viewport. Y de hecho tiene varios de estos. Tiene también subdivisión, que aunque tenemos el Simplify, de todos modos el modificador ahí está. Tenemos la armadura obviamente para los huesos. Y tenemos Corrective Smooth, que es excelente para suavizar las deformaciones, sobre todo en tiempo de render, pero que consume mucho recurso para el Viewport. Ahora vamos a hacer una prueba apagando la geometría. Aquí la geometría está en varias colecciones, diferentes áreas, como el cuerpo, la ropa, el cabello, etc. Las apagamos, dejamos solamente los huesos, el rig en sí. Damos play y puedes ver que estamos a 24 o 25 cuadros. Entonces, como conclusión, en Blender el problema del rig en peso siempre es la geometría. Vamos a solucionar nuestro problema haciendo una versión de la geometría en baja. Yo te recomiendo que hagas este proceso en el archivo original de rig antes de empezar a animar desde un principio. Vamos a ver las colecciones. La primera es el rig. Lo podemos apagar por lo pronto. Vamos a trabajar en las colecciones que son geometría. Vamos a crear una colección nueva. Seleccionamos la de hasta arriba, clic derecho, crear colección nueva. Y la vamos a nombrar geometría baja, por ejemplo. Geolow puede ser. Vamos a seleccionar primero todas las partes de la geometría que realmente necesito. Todo lo que considere importante del personaje para guardar en una versión de low y para animar con eso. El cuerpo, la ropa, los ojos, el cabello. Un ejemplo, este sujetador del cabello, realmente no lo necesito para animar, no lo voy a tomar en cuenta. Ya que tengo lo que realmente sí quiero, voy a poner Control D, eso va a ser un duplicado, queda pegado, doy clic y lo suelto. Y ahora en el Outliner voy a dar F para ver los objetos, doy clic en alguno de ellos y arrastro hasta la colección de la geometría baja. Ya están ahí todos los duplicados. Y las colecciones de la geometría alta originales las voy a apagar por lo pronto. Y voy a empezar un proceso de eliminar modificadores. Y pues prácticamente voy a eliminar todos excepto armadura. Aquí en las cejas lo voy a intentar también. Voy a dejar armadura. Lo que sea mirror lo voy a aplicar si es posible. En las pestañas lo intenté, pero no me deja porque tiene shape keys. El tener shape keys luego no te deja aplicar modificadores. Podría hacer un proceso al respecto, pero como estamos simplificando precisamente, puedo eliminarla sin ningún problema. Continúo con los demás. Vamos eliminando modificadores, aplicando mirror si hay algunos. Solamente estoy conservando armadura. Este proceso de limpiar y reducir el peso del rig te va a tomar algunos minutos al inicio, pero solamente lo vas a hacer una vez y créeme que va a valer muchísimo la pena. Vas a ver la diferencia al estar animando. Ya que eliminamos los modificadores, vamos a hacer un proceso de reducción de polígonos en las geometrías. Voy a seleccionar, por ejemplo, la cabeza. Me voy a modo edición. Voy a poner la transparencia. Y con la herramienta de seleccionar puesta en cuadrado, cuadrado de selección. Si no sabes cómo cambiar esas herramientas, tecleas varias veces la misma letra del comando de la herramienta y se cambia la opción. Hago el cuadrado de selección. Voy a Mesh, Clean Up y pongo Decimate Geometry. Aquí en los atributos voy a cambiar el valor 0.4, 0.5 está bien, voy a usar 0.4 y puedes ver que la geometría ya se redujo. Ahora me voy a ir por orden,
el cuerpo, selecciono. Es importante que la transparencia esté prendida para que se seleccionen todas las caras. Vuelvo a dar Decimate, conserva el valor que le puse la vez anterior. Y yo tengo un comando asignado, un shortcut para esa opción de Decimate, entonces simplemente le aplico. En geometrías que están muy altas con muchas divisiones, podemos aplicar el Decimate varias veces. Una vez, luego una segunda, una tercera, las que necesites, dependiendo de qué tan densa sea la geometría. Continúo hasta terminar todos los objetos del rig. Ya acabando de hacer esto, tenemos una versión low lista para animar. Voy a prender el wireframe para ver la cantidad de polígonos. Si le doy play ahora, vas a ver que estamos en 24 o 25 cuadros por segundo. Voy a ver usando el rig y ves que todo se conserva. Las deformaciones de la armadura están ahí. Lo facial, todo funciona muy bien. Todas las deformaciones muy bien. Incluso los shape keys o blend shapes se conservan muy bien. Es una versión perfecta para animar la mayor parte del tiempo. Me estoy dando cuenta que olvidé hacer duplicado de los dientes y de la lengua. También podríamos regresarnos a la geometría original, duplicarla, hacerle su reducción. Como te comentaba, puedes trabajar la mayor parte de la animación con la versión de baja. Y ya en un último pase, donde estés haciendo limpieza, donde estés puliendo lo facial con mucho detalle, apagarla de baja, prenderla de alta. Y puedes ver esos detalles, los contactos, los ojos, las pestañas. Ya todo ese trabajo de detallado, de pulido, lo haces con la geometría de alta. Pero en sí toda la actuación, las mecánicas del cuerpo, el timing, todo está hecho ya con la de baja. Cuando voy a hacer una animación con un rig, yo lo que hago es hacer este proceso, tener mi colección de geometría de baja y ajusto los tags. La colección con la geometría para baja, le quito el tag de render y la colección de geometría alta, en este caso son varias, dejo prendido el tag de render pero apago los tags de viewport. Así trabajo todo lo que es animación con el de baja. También iluminación lo puedes trabajar así, es más óptimo. Y cuando esté listo en tiempo de render, lo que se va a ver es la geometría de alta. Ahora sí podrías guardar otra versión del rig con esta forma. Solo que si una nota, la carpeta, la colección de geometría de baja, hay que ponerla dentro de la colección de todo el personaje que está agrupado. Esa colección de arriba, la importante, es la que vas a mandar llamar cuando hagas link. Y si tiene los tags acomodados, cuando hagas link la estructura se va a conservar. Solo un detalle aquí, una nota que me acabo de dar cuenta, que te puede llegar a pasar dependiendo del rig y de la forma que esté hecha la jerarquía. Y pasa esto, que al mover los objetos a la otra colección, queda como un duplicado fantasma, por así decirlo. El duplicado de la geometría que no debería estar ahí. Selecciono, doy clic derecho y le pongo un link. De esa manera las geometrías van a regresar a donde deben de estar. Si desde el principio al hacer el rig tienes muy limpia la colección que es de rig, los objetos de la geometría de alta muy organizada en una colección y que no esté emparentado por ningún otro lado, más que solamente al rig tal cual, cuando tú hagas un duplicado para baja, que incluso puedes solamente seleccionar la colección de alta y duplicarla tal cual, en ese caso no te van a aparecer estos links o estos fantasmas, ¿no? Y este mismo proceso te va a servir también cuando tienes que acomodar objetos o animar objetos en modo objeto que tienen alta densidad de geometría. Para este ejemplo voy a poner como si fuera animar estos objetos. Realmente no están tan subdivididos. Normalmente lo que haría uno sería emparentarlos a un locator, poderlos mover. Quizá tengas que animarlos individualmente también, ciertos movimientos, pero algún asset, algún elemento, un edificio con muchos detalles, algún ejemplo así, podría empezar a hacer tu escena muy pesada. Entonces, ¿cómo podemos optimizar? De la misma manera, me voy a regresar a donde no estaba emparentado. Voy a hacer una colección que sea la geometría de alta. Eso sí, voy a aplicar las transformaciones de los objetos para que no haya ningún problema. Ahora voy a duplicar la colección de la geometría y voy a ponerle geometría de baja. Voy a ocultar la geometría de alta por lo pronto y la de baja le voy a hacer el mismo proceso de reducir polígonos. Prendo la transparencia, la selecciono en tipo cuadro, Mesh Cleanup Decimate Geometry, lo pongo en 0.4 y lo aplico un par de veces más. Lo mismo voy a hacer con Susan, voy a seleccionar, voy a reducir la geometría varias veces hasta el punto en el que sienta que ya no necesito bajar más. Listo, quito la transparencia. Vamos a hacer ahora unos constraints. Prendo la geometría de alta. Voy a emparentar ahora sí la geometría de baja al empty, lo selecciono, con shift selecciono el empty, le doy P, parent, keep offset. Ya están emparentados, selecciono la esfera de alta, voy a constraints, child off, selecciono la esfera de baja y le pongo set inverse. Lo mismo con Susan de alta, la selecciono, constraint, child off, Susan de baja, set inverse. Si muevo el empty o lo animo, se van a mover las geometrías, y si muevo las geometrías de baja, también las animo, las geometrías de alta se van a estar moviendo al mismo tiempo.
puedo ya entonces apagar las geometrías de altas, dejarlas para render y las geometrías de baja para viewport. Es básicamente el mismo proceso, dependiendo de tu escena va a necesitar que hagas ciertos ajustes y hay un addon que se llama Loadify que más o menos te hace lo mismo, que te genera diferentes versiones proxies de los objetos. Te puede ser útil también, pero esta es la versión nativa que también se me hace muy práctica porque tú puedes escoger exactamente lo que quieres. Hasta aquí el video, espero te haya servido, te haya sido de utilidad. Muchas gracias y nos vemos pronto.